Hola, hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer este bonito centro de mesa y con la opción de que, bueno, es rápido y fácil de hacer, ahorita ya verán. Pero si ustedes lo quieren más grande, le pueden colocar más filas de estas, como estas, unas cuatro o hasta seis, para que lo hagan más largo. Bueno, lo que les recomiendo es que hagan una parte. Y ya vean lo grande que les queda. Si les agrada, ya lo pueden dejar así, ya solo con dos partes, solo hacen esta otra. O le agregan más, ya es cuestión de gustos. Yo les voy a dar el paso a paso principal, así como está, para que nos quede exactamente así. Y ya ustedes deciden si lo quieren más pequeño o más grande. Hermosas, si es un proyecto que van a dejar para más adelantito, regálenme like y suscríbanse a mi canal para que no pierdan el tutorial de mi canal. Bueno, vamos a comenzar. Yo lo voy a realizar en esta ocasión con un hilo delgado. Digo delgado porque he estado trabajando casi todos mis proyectos con el número 6 y este es del 20. Bien, hermosas, pues vamos a comenzar. Miren, ya lo estuve analizando. Y vamos a realizar. Ok, miren, aquí, de aquí a aquí conté que son 30 espacios. Como lo de 30 bloquecitos o 30 cuadritos. Pero vamos a agregar otro, uno y uno a los lados. Entonces van a ser 32 por 3 varetas, vienen siendo 90, 96, van a ser 97, ¿ok? Voy a utilizar un gancho del número 10 con hilo omega del 20, ¿ok? Bien, este es hilaza de algodón. Y pues estamos comenzando. Ya tenemos la Navidad muy cerca, muy próxima. Entonces es un camino de mesa que podemos realizar hasta en un día. Bien. Ok. Yo lo voy a realizar en ratitos, pero ustedes pues le pueden dedicar más tiempo. Ok. Vamos a realizar entonces una cadena para... Quedamos 97 varetas. Bien. Una cadena para 97 varetas. Pues serían 97 cadenas. Le voy a colocar 100. ¿Va? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, llevo 75, 26, 27, 28, 29, 30, llevo 80, 81, 82, 83, 84, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ok, 100. O sea, en teoría quedaría de este ancho que vienen siendo como 20 centímetros. 20, 25, más o menos. Ok. Bien. Realicé 100. No importa que me sobren acá unas 3, pero mejor que sobren y no que falten. Bien. Voy a colocar una, dos, tres, cuatro cadenas que es de mi altura de mi vareta. Así. Ok. Entonces vamos a realizar 97, 97 varetas. Hermosas, mientras las realizo, miren, les quiero compartir algo rápido. Ven que les había comentado por ahí que vamos a hacer el ropón y lo quiero poner sujeto a votación. Bueno, también lo voy a poner en un short sujeto a votación.
Pero ustedes, las que están ahorita conmigo, ¿qué les parece este? Miren, este está hecho de espuma de mar. ¿Saben hacer espuma de mar? ¿O les enseño? Les puedo enseñar, o sea, hacer espuma de mar y a la vez el vestidito, ¿no? ¿Qué creen? Este también me encantó, miren, este vestidito. ¿Ya vieron? Me encantó porque tiene el filito dorado. Lo quiero hacer así, elegante. ¿Cómo lo ven? Bueno, voten por el... Este será el 2, el 1, el de espuma de mar. Ya ustedes me dicen cuál les agradó más. Bien. Saben que para que no sea el video tan largo, las veo acá, que yo ya haya realizado las 97 varetas, al igual ustedes. Y me vuelven a... me ponen pausa. Y al realizar las 97, vuelven a colocar enter, ¿vale? Y ya nos estamos viendo juntas con 97 varetas. Y bien, princesas, ya estamos aquí con 97 varetas. Efectivamente me sobraron 3 cadenas. Le doy vuelta y vamos a realizar 4 varetas. Miren, 2, 3, 4 cadenas de altura. Ya me cuenta como una vareta. Voy al segundo orificio, inserto segunda vareta, tercer vareta y cuarta. Y vamos a comenzar ya con las antenitas, princesas. Miren, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares de antenitas, que van a ser 30 antenitas. ¿Va? Vamos. Miren cómo las voy a realizar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y bajo. Cuento 1, 2 orificios y en el tercero pongo punto deslizado. Así es como hice una. Voy a subir con la segunda. 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Dejo 1, 2 orificios en el tercero. Inserto vareta. Y así es como me está quedando ya un par de antenitas. Y vamos a irnos así sucesivamente realizando antenitas hasta llegar a las 30 o 15 pares. 1, 2 y en el tercer orificio inserto vareta. Con el número de varetas que realice, hermosas, nos tiene que salir el total de antenitas, nos tienen que caber, no nos tiene que sobrar ni faltar ninguna vareta. Esperemos que mis cálculos hayan o salgan. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Recuerden que no soy perfecta ni soy maestra, hermosa. Simplemente les comparto cómo hago yo mis proyectos. Espero me estén entendiendo para las nuevas que hayan llegado a mi canal y las no tan nuevas, porque tengo muchas seguidoras que realizan todo lo que les subo, les agrada. Mil gracias por seguirme en todos mis proyectos, como el de Nochebuenas, ese súper grande que hicimos, la Virgen de Guadalupe y otros proyectos pues igual más pequeños, pero pues en fin, todos bonitos. Bueno, ¿qué puedo decir yo, no? Yo que los hago. Estamos como cuando las mamás decimos que nuestros hijos son los más guapos, ¿a poco no? Luego nos andan diciendo ahí por ahí, mamás cuervos. Ahora sí estoy yo con mis proyectos. Digo que son bonitos porque yo los hago, ¿no? No, hermosas, pues todas... todas tenemos gustos diferentes, no a todas les agradan, yo lo sé. Pero pues las que estamos aquí, les agradezco mil, mil, mil infinitas gracias que siguen mi canal. Estoy muy contenta, muy agradecida con ustedes. Saben, ya llegué a los 100,000 suscriptores gracias a ustedes, a que me siguen, les gustan mis proyectos. Estoy muy contenta. Me van a mandar mi placa, ya me dijo YouTube. Estoy muy contenta, muy agradecida con todas ustedes. Infinitas gracias por tenerme paciencia, sobre todo que luego soy muy platicona. A algunas les agrada y a otras no tanto porque luego me escriben
cosas luego no muy agradables, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, dicen por ahí. Y mientras les platico, pues yo avanzando, ¿no? Ahorita voy a contar porque ya perdí la cuenta, seguramente. Uno, dos. Nada más voy contando que sí, queden dos orificios y ahí es en donde coloco, pues ya sea el punto deslizado o vareta, como me vaya tocando. Me siento rara al tejer este hilo, hermosas, porque todos mis proyectos los he tejido con hilo más grueso, bueno, casi todos. Y este lo siento raro. Y lo iba a tejer con el otro, pero me dice mi mami: "No, hazlo ahora delgadito", dice, "hazlo de hilo delgadito, hilo finito". Es que a ella le encanta el hilo delgadito. Les voy a mostrar unos caminitos de mesa que les voy a subir por ahí como muestra. Ahorita en una pausa. Se los voy a mostrar. Ella los tejió con tubo de hilo. Imagínense cómo están. Súper finitos. No, el hilo que yo estoy tejiendo se le hace bastante tosco, me dice. A ver, se supone que aquí todavía me cabe otra. Y tienen que ser 15 pares, hermosas. Tan, tan, tan. Voy a contar. A ver, no importa que les quede así como redondito ahorita. Es como para un cuello de blusa, ¿no? O de vestidito. No importa, ahorita se acomoda, ahorita. Ya verán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. No me fallaron mis cálculos. Ahora vamos a colocar cuatro varetas al final. Ahí está. 2, 3 y 4. Así es como terminamos. ¿Ya vieron? Salió la cuenta exacta y perfecta. Y no es que yo lo sea, sino que me salió de chiripada, a lo mejor, ¿no? Ok, vamos a ver. Ahora vamos a colocar otras cuatro varetas. Estas cuatro varetas nos las vamos a estar llevando en, pues sí, prácticamente todo el camino de mesa. Cuatro. Ahora vamos a ir cerrando antenitas, hermosas. Miren, vamos a hacer esto: cerrar antenitas y hasta el final, los 15 pares y hasta el final, otras 4 varetas. Ok, miren, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vareta arriba de la vareta del lado anterior. Así, así es como nos va a ir quedando: 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí es en donde le vamos a ir dando el terminado parejito, porque así ahorita se ve como una rueda, ¿no? Y aquí ya va a ir parejito, derechito. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos antenitas, colocamos ventana. A esto le llamo yo ventanas. 1, 2, 3, 4, 5. Sin duda este será el lado más fácil porque y más rápido, ¿no? Que nada más vamos haciendo como cadena y vareta, cadena y vareta. Miren, así. Ay, siento bastante delgado el hilo. Y siento que lo voy tejiendo flojito. Dos, tres, cuatro, cinco cadenas, vareta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, vareta. Así encima de las 30 antenitas o 15 pares.
Mire, ahí ya se ve, pues derechito, ya no está como una rueda, ¿no? Aquí todavía se ve. No importa, ahorita se acomoda. También tengo suscriptoras que me ponen en comentarios que soy su amiga virtual, que soy su compañía, porque luego hay muchas que están solitas. Me agrada que me consideren una amiga. Claro que lo soy. Aquí estaré para ustedes. Pueden ustedes escribirme en comentarios lo que ustedes gusten, desde dónde me miran. O igual si quieren alguna charla más, pues más extensa o así, me pueden escribir a mi correo personal que es bio3.vida, bio con B grande como biodegradable. bio3.vida @gmail.com. Ahí es en donde me pueden encontrar y pues contesto todos los correos. Ok. Ahora voy a colocar las cuatro varetas que tengo aquí. Acá al final. Ya saben que soy muy platicona mientras realizo el trabajo. Es que saben que siento que no sé ni cómo lo hago de rápido. Y no soy rápida, soy lenta. Más bien no sé cómo se me pasa el tiempo. Ok. Ahora, princesas, vámonos de regreso. Bueno, empezamos de acá a la cuenta. Es lo mismo. Bien, vamos a realizar otra vez cuatro varetas y otra vez 15 pares de antenitas y cuatro varetas. Vamos. Cuatro cadenas de altura, dos varetas, tres y cuatro. Ahora vamos a realizar más antenitas. Igual, 15 pares de antenitas, ya saben. Cinco cadenas. Me voy a la cadena número 3 del lado anterior y coloco punto deslizado, subo con otra vez 5 cadenas, 3, 4, 5. Soy muy lenta para tejer, hermosas. Ustedes tengan un poco de paciencia. Ok, y más cuando hago cambio de hilo, de grueso, o si se me complica un poquito más. Y realizaremos entonces 15 pares de antenitas. Y ya ahorita vamos a estar comenzando lo que es la cuenta de nuestras velitas. Nada más que hay como aire y me sopla el viento las puertas y me espanta. Soy muy espantona, muy asustona. Miedosa se puede decir. Luego algún ruidito y como estoy sola, digo, ay, ¿y ahí quién entró? Pero es el aire, princesas. Sí, me dice una suscriptora de Michigan que ella hasta se pone a platicar conmigo, así. O sea, yo estoy platicando y ella platica conmigo, así, detrás de su equipo. Y yo, ay, qué padre, qué bonito. No, pero bueno, y ahora ya platicamos, en vivo y a todo color, porque me contactó, tuvo la confianza de pasarme sus números privados, así de teléfono, y pues luego hablamos, así, por teléfono. Pero sí, ella me comenta que pues está todo el día solita y mientras está haciendo los proyectos conmigo, plática, me dice, plática conmigo. Y también hasta se enojó conmigo, me dice, cuando les mencioné por ahí que me iba a comer mi gallina. Me dice, no, señora Angélica, no se la coma. Que estaba molesta conmigo porque me la iba yo a comer. Pero, ¿qué creen? Que todavía está viva ahí mi gallina. Todavía la tengo ahí.
porque se puso a poner huevos, entonces pues mi mami ya no me dejó que no la comiéramos y yo así de, ok. Y ahora ya mi casa, su casa parece una granja, porque tengo también aves, ven, bastante chismositos. Bueno, tengo menos porque tenía una hermosas que se ponía a abrir la puerta de la jaula. Entonces ya cuando veía, pues ya había sacado casi a todos, ya nada más quedaba ella y un hijo. Sacó al marido, sacó a los otros hijos. No, bueno, tenía 7. Imagínense, ahora me quedó uno, o sea, abrió la puerta y la penúltima en salir fue ella. Se fue. Y me dejó a mi ave solito, al hijo, me lo dejó solito. Ese que se escucha ahí de chismosito. Y entonces, ¿qué creen? Ocurrió un milagro. Se puso así a cantar como tipo llorando, ¿no? Pobrecito. ¿Y qué creen? Que llegó una periquita, llegó a la jaula, afuera estaba comiendo, que me la acerco porque tenía como mucha hambre la pobrecita. Y me la acerqué con una toalla y ¿qué creen? La atrapé. Ahora ya tiene pareja mi pajarito, para tener otra vez mi chisme. Y está bien bonita y está pequeñita, así como recién salida del nido, jovencita. Bien bonita. No, yo estoy feliz, feliz que ya tiene pareja mi pajarito. Duró 1 día y medio solito. Ay, no, cantaba que no saben, como tipo llorando, pero también como conquistando, así. Yo creo que eso es lo que lo hizo que acercara a la pajarita, a la hembra. Bien hermosas, ya vieron, entre plática y plática ya realicé otra fila de antenitas de 15 pares. Ahora las 4 varetas de la orilla. Estas 4 varetas supongo que son las que le van dando como la firmeza al camino de mesa. Miren. Y este chinito, este va al final. Este no. Ustedes no se preocupen ahorita. Este lo vamos a hacer al final. Bien, entonces llevamos 2 filas. Ahora hay que cerrar las antenitas nuevamente. Las cerramos. Nos falta todavía otra fila y cerramos. Así es como ya vamos acercándonos a la cuenta principal del camino de mesa. Como les comentaba al inicio, ustedes pueden realizar más filas de estas si lo quieren más largo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ese es como hacemos ventana. ¿Ven? 2, 3, 4, 5. Este lado me encanta porque es súper rápido, ¿no? Súper fácil. Lo más entretenido son las antenitas. Por eso me da por estar ahí platicando con ustedes para que en lo que platico, ustedes también realizan lo suyo. Ya cuando nos vamos a la cuenta ya no platico tanto porque o platico o trabajamos y para no equivocarme más bien yo y no hacerlas que se equivoquen, pues no. No les platico toda mi vida como soy bien chismosita. Sí, de hecho mi suscriptora de Michigan con la que platico, ella me contactó por el tema de pues quería saber de las gotitas, ¿no? Que me salvaron a mí la vida, porque pues ella tenía un tema similar al mío y pues no, está feliz, feliz, feliz porque pues ya no tiene como tal esos malestares que tenía, ya duerme bien, porque dice que antes no dormía bien, se levantaba muy cansada. Y ahora no, deberían de ver. Antes, cuando hablábamos desde un inicio, se escuchaba así como su voz muy cansada, muy agotada. Y no, ahora no, ¿quién la para? Parecen mis pajaritos.
y una energía para hablar y así, no, feliz, feliz, felices las dos porque pues le llegaron, porque también era un tema mandarlas desde México a Estados Unidos, pues se nos complicó, fíjense, pero ya, ya le agarramos el hilo, como quien dicen las tejedoras, y ya le llegan sin problema, pero sí le batallamos un poquito. Pero aquí lo importante es que no nos dimos por vencidas, ni una ni la otra. Ella esperándolas, yo mandándole. Y pues sí, sí le llegaron. Y está feliz, feliz, feliz. Porque, pues sí, ahí la lleva poco a poco, porque pues también cuando son enfermedades, pues, graves, crónico-degenerativas, pues sí, ahí va al pasito, pero luego, luego sienten mejoría. Luego, luego ven cambios. Luego, luego les va como arreglando. Todos esos problemitas y achaques derivados, ¿no? De lo mismo. Está feliz, feliz. Y yo igual. Ok. Ahora, vamos, aquí estamos. Vamos a colocar otra vez. Esta va a ser la última fila. Cuatro varetas y otra vez 15 pares de antenitas y cuatro varetas al final. Bueno, aquí realizando esto es como se me presta estar de chismosita, porque ya saben que me gusta platicarles en lo que trabajo. Así no sé ni cómo llego al otro lado. Ok. 3, 4, 5, ya saben. De 5 cadenas colocamos punto deslizado en la mitad de la cadena del lado anterior, que es en la cadena 3, después vareta. Y así es como queda otro par de antenitas. ¿Y ya vieron? Ahí va. Y me puedo quedar en silencio total también, hermosas. Y a veces sí lo hago, no crean. Si los milagros sí existen. Hay veces que... O luego ya hablé mucho y termino como afónica. Y ya, pues ahí sí, me tengo que callar, sí o sí. De tanta habladera. Y pues ya se nos esté yendo otro año, hermosas. Yo espero y les deseo que ustedes hayan cumplido sus deseos, esos deseos que pedimos con las 12 uvas, ¿no? Y que sobre todo Dios las llene de salud, mucha salud, salud y amor. Es lo más importante. 1, 2, 3, 4. Creo que aquí puse 6 cadenas. No, sí está bien. Sí, lo más importante, lo demás, como dice mi abuelita, ya llega por añadidura. Lo más importante es tener amor, el amor de nuestra familia, nuestros hijos, hermanos, nietos, sobrinos y salud, lo más importante. Y pues, ¿por qué no también dinerito, verdad? Porque el dinerito nos da para... Pues irnos a un viajecito y disfrutar la vida. También es importante el dinerito. Entonces, pues yo les deseo que tengan las tres cosas. Salud, amor y dinerito. Mucha bendición, hermositas. Yo, pues todavía voy a estar trabajando algunos días de este mes y las voy a estar pues acompañando a las que estén solitas en algunos tutoriales más. Sobre todo en diciembre, en este mes de diciembre va a quedar también el ropón. Y todavía voy a subir un camino de mesa, un centro de mesa, pero de campanas con moños. Ese lo voy a estar subiendo después de este. Y después de ese voy a trabajar el ropón, hermositas. Además de que para las que cosan en punto de cruz, les voy a estar subiendo también videos de gráficos
gráficos de en punto de cruz bien bonitos que tengo ahí para que estén pendientes. Algunos los estoy subiendo en shorts. Shorts son los videos rápidos, los que salen así en como que al inicio, ¿no?, del canal o del, de YouTube. Y otros van a ser videos cortos de 3 minutos, 5. Y les voy a estar ahí agregando varios gráficos para las que quieran tomarle foto de pantalla y copiarlos. Se ven muy bien, quedan muy bien para que ustedes puedan ahí tomarles la foto a los diseños. Y así es como, después de estar de parlanchina un lado más, lo termino. Bien, coloco 4 varetas y ya ahorita cerrando lo que son las antenitas, ya es lo último y vamos a comenzar ya con la cuenta. Ok, así. Así quedan las antenitas, pues sin cerrar, vamos a cerrarlas. Ahora, pues ya saben, son 4 varetas nuevamente. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora vamos a colocar una cadena. Ahora vareta, así. Cerramos antenitas. Y vámonos cerrando todas las que realizamos, que son 15. 15 ventanas. Con 5 cadenas y vareta. Ahí va. Rapidito que lo estamos realizando, ¿a poco no? No, digo, hay unas que son más rápidas que yo. Yo realmente tejo lento. Lento y aguado para que me quede grande, porque con hilo delgado, uy, siento que las cosas quedan pequeñitas. Vamos por 2, 3 y 4. 4 varetas, ahí está. Ven qué belleza se ve ya. Digo, y eso que todavía no empezamos con la cuenta. Esto es como que apenas el calentamiento, así como cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Vamos a calentar primero. Ok, vamos a realizar otra vez el mismo número de varetas, que fueron 97, ¿verdad? Sí, fueron 97. Van a ser estas y ya vamos a comenzar lo que es la cuenta. Vale, vamos a colocar 97 varetas hermosas. Yo creo que aquí sí voy a hacer transición, más bien no transición, las veo acá en la orilla, acá, vale, para que no se nos vaya tan muy largo el video. Además, descansen un poquito de mí,
Habladuría y mis chismes. Ok, 4. Fíjense bien, vamos a colocar 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí será la 10, arriba de esta vareta. Fíjense, otra vez. Tienen una. Ajá. Vuelven a contar desde aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La séptima la insertan. Aquí fueron 10 porque traíamos 4 de acá. Hasta aquí 10. Luego la séptima la insertan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos, tenemos una. Una. Dos. Ah, bueno, una, dos, tres, ya van tres. Deben de ser 7 en total. 4, 5, 6. La séptima la insertamos arriba de la vareta que tenemos del lado anterior. Y así como que las vamos dispersando entre las ventanas. Tenemos una, la volvemos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y 7. Así. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima la inserto. Así. Bien, así es como vamos a ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí no es de ir contando como contamos aquí, así en secuencia. Aquí vamos a ir contando así de 7 en 7. ¿Ok? Una. Uy, hermosas, ya ni me alcanzó a hacer transición. Me quedé aquí con ustedes. 4, 5, 6 y 7. Así. ¿Ven? Ya casi termino. Ah, voy como a la mitad. Pero ya mejor me quedo, ¿no? 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al final las voy a contar que si sean las 97 hermosas. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Ahí va. Y va parejito, ¿ya vieron? Así, parejito, parejito. En un inicio se veía raro, ¿no? Se veía como que iba redondo el proyecto. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5. No, van 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
1, 2, 3, 4, 5, no llevo 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, 7, a ver si no me equivoqué por ahí atrás, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, no, ya llevo 3, ¿ven? 4, 5, 6 y 7. 1, 2, no, llevo 3, 4, 5, 6. Es que saben que luego empiezo a contar desde la primera, no. Desde la primera que hago, la cuento como primera y es como segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, aquí está bien. Esperemos que acá también lo tenga bien. Ahorita, el número de varetas me dirá si estoy por ahí equivocada. Espero que no. No se me haya ido ninguna. Bien. Pues aquí voy a colocar las otras tres varetas que faltan. Porque coloco una más tres, ¿ok? Así. Y déjenme contarlas rápidamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97. Sí me salieron. 97. Bien. Ay, subí. Ok. Ahora estamos aquí o acá. Vamos a decidirnos. Vamos a empezar de acá. Y van a ser cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, pero sí, seguimos con la columna, ¿eh? La columna de cuatro varetas. Después de las cuatro son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cuadritos y otra vez cuatro varetas. ¿Vale? Y así van a ser dos filas de cuadritos, miren. Una, dos filas, ¿ok? Con cuatro varetas a los lados. 30 cuadritos. Ahora, ¿cómo vamos a realizar los cuadritos? ¿Con cuántas varetas? Lo que es lo normal. Subo con 3, 4, 5, 6 más 2 de ancho. Y dejo 1, 2 y en el tercero. Ah, no, pero aquí vamos a colocar primero. Ay, qué bueno que me pasó para que no les pase. Son cuatro varetas. No, no, no es justificación, ¿verdad? No, no, no. Yo me equivoqué, perdónenme la vida. Ok, 1, 2 y vareta. O sea, cuatro varetas, cuadrito. 1, 2 y vareta. Y así es como vamos a ir realizando nuestros cuadritos y van a ser en total 30 y 4 varetas 1, 2 al final y las veo hermosas en la segunda fila. ¿Qué les parece? Para que así acortemos un poco el video. O sea, vamos a hacer dos filas iguales, esta y otra. Igual, 4 varetas a los lados y 30 cuadritos en medio, ¿ok? Las veo entonces al terminar aquí, ¿vale? O sea, acá y de regreso aquí. Bien.
Y bien, princesas, aquí ya terminé los dos lados de cuadritos y cuatro varetas en las orillas, ¿ok? Bien, le damos vuelta y veamos qué sigue. Vamos a comenzar de derecha a izquierda y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cuadritos y 4 varetas. Pero ya saben, primero 4 varetas en la orilla y después 18 cuadritos. 2, 3 y 4. Vamos con 18 cuadritos ahora. Mientras aprovecho para platicarles que este caminito de mesa o centro de mesa pequeño se lo voy a obsequiar a la mamá de mi comadre que vive en Los Ángeles. Vino mi comadre y se lo voy a enviar. Le encanta porque también es de Michoacán y sabe hacer o sabía hacer todo esto, pero ahorita está, bueno, ya es grande y me dice mi comadre que le siguen encantando, pero que ya no las hace. Entonces, pues, como obsequio de Navidad, se lo voy a enviar, hermosas. Así que me voy a esmerar en que quede lindo, lindo. Dos, cuatro, seis, ocho, 10, 11. 12, 13, 14, 15, ay Dios, espérame, 15, 16, 17, 18. Okay. Ahora cuatro varetas. 2, 3 y 4. Veamos qué sigue por aquí. Cuadritos hasta el final y cuatro varetas que son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuadritos y cuatro varetas. Y con esta es la vuelta 11, hermosas, o el lado 11. No, no había ido contando, pero sí se me hizo un poco importante para que ustedes sepan en qué lado vamos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me parece que para lo que llevamos en menos de una hora, bueno, ya casi cerramos la hora. Pero pues sí, nos ha rendido, ¿no? El tiempo. Bueno, ese por las pequeñas cortes que he tenido, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuadritos y 4 varetas. Así. Ahora le damos vuelta, pues nos adelantamos un poquito haciendo las cuatro varetas y ahorita vemos qué más sigue. Las cuatro que hicimos aquí, pues ya es el comienzo de una flama de una de las velitas. ¿Saben qué me gustaría, hermosas? Bueno, aquí es cambiándole un poco.
el patrón. Voy a ver si me decido hacerlo. Que en medio de entre este y este pongamos una Nochebuena. ¿Qué les parece? Y así se verá como todavía más navideño porque tenemos velas y cerezas, ¿no? Follaje. Pero la Nochebuena la haría ver más navideña. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? Pónganme aquí en comentarios si sí les agradaría. De cualquier manera, vamos a trabajar esta parte. Y me dicen si sí lo quieren con Nochebuena y se la ponemos. Pero pónganme en comentarios, princesas, ¿ok? Y si no, lo hacemos así, sencillito como está aquí. Bien, entonces ahora, fíjense, como comenzamos de este lado, ahora vamos a comenzar de este para que nos vaya coincidiendo aquí, ¿vale? Y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos y 7 varetas. Vamos. Con 10 cuadritos, 7 varetas. Sí estaríamos como alterando un poquito el patrón, pero me imagino que quedaría más original, ¿no? Más navideña aún. Bueno, ya es navideña, ¿no? Pero supongo que sí. Sí quedaría padre, como dicen los chavos. 5. Deben de ser 10 cuadritos y 7 varetas. 6. 7. 8, 9 y 10. Ahora 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cuadritos y 4 varetas. Vamos. Yo creo que en lugar de, no sé, más extensión para que quede más largo, pues sí, quedará perfecto si le agregamos una Nochebuena. Una pequeña, una de, pues de pocas vueltas. Miren, aquí tengo unas. Se las muestro de una vez para que, si sí se animan, me dicen en comentarios en este video. Veamos, aquí las acabo de ver hace un ratito. Esta está muy grande. Aquí, miren, aquí tengo variedad de Nochebuenas. Esta queda muy grande, ya vi porque ya la hice en un otro proyecto. Son grandes, tengo otras, espérenme. Esta es grande también. Esta no está tan grande. Tengo otras, espérenme por aquí. O puede ser una de estas. Esta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vueltas más hermosas. ¿Cómo ven? ¿Se animan? Sería esa o les pongo una segunda opción. Y ya me dicen, la primera o la segunda, en caso de que se animen a realizarle ahí una Nochebuena en medio. Primero déjenme ver si encuentro más. Porque esta y esta es la misma. Esta creo que. No, esta es diferente. Esta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que esta es la que conté. 11. Y entonces esta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Esta es de 17. Entonces hay una de 11 y una de 17. Y esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta creo que es la misma de 17. Esta es más, se ve más pequeña. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13, de 11 o de 17. ¿Cómo la ven? La idea. Aquí tengo otra. Esta es de orillas. Estas orillas ya las subí al canal para que vayan a buscarlas hermosas. También están bonitas para algún proyecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 11, 13, 15 y 17. Ya ustedes me dicen cuál les agrada más. Una muy grandota o una no tanto. Esta se teje de vuelta y vuelta. Esta no. No quedaría. Ok, hermosas. Ustedes me dicen si la quieren con una nochebuena y con cuál. Una muy grande o una muy chiquita. Una mediana, una pequeña. Ustedes me dicen, ¿va? Déjenme buscar el patrón que ya lo perdí. Aquí está. Bien. Continuamos entonces. 18 cuadritos. Pónganme comentarios. Sí, se me haría bonito, fíjense. Buena la idea. Pero ya la mayoría, lo que diga la mayoría, le ponemos una nochebuena ahí extra o nos seguimos con el patrón original. A mí me gusta porque la opción de ponerle una nochebuena en medio, pues nos lo hace como más grande. Me agrada la idea. Dieciocho cuadritos y cuatro varetas. Le damos vuelta. Y nos adelantamos realizando cuatro varetas. Tres y cuatro. Así. Ahí vamos. Ahora sí, comenzamos otra vez de regreso aquí y vamos a realizar. Déjenme contar cuántas vueltas llevamos. 12. Hicimos la 12. Ahora vamos con la 13 y vamos a comenzar la otra flama de la otra vela. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos y 4 varetas. 12 cuadritos. 1. 2. 3, deben de ser 12. Dos, cuatro, seis, ocho, 10. Me pasé. Eran 11 o 12. 12, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora, 4 varetas, 4 cuadritos y 4 varetas. 4, 4, 4. A ver, vamos. 4 varetas. Ahora cuatro cuadritos.
Ahora cuatro varetas. Estamos trabajando al lado 13, princesas. Bien. Ahora cuadrito 4 y 2, 4, 6, 8, 10 cuadritos. Vamos con cuadrito. Cuatro varetas. Así. Ahora 10 cuadritos. Ahora cuatro varetas. Ya saben, el borde que venimos realizando. Le damos vuelta y volvemos a realizar cuatro varetas. Tres y cuatro. Ahí va. Ahora vamos a colocar igual 10 cuadritos, 4 varetas, cuadrito 4. Cuadritos. Vamos con el lado 14. Diez, dos, cuatro, seis, ocho, 10. Ahora cuatro varetas. Cuadrito. Cuatro varetas nuevamente. Ahora estamos aquí, cuatro cuadritos otra vez y siete varetas. Y de una vez cuento para acá, ¿cuántos? 4, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuadritos, ok. 4, 7, 11. Primero, oh, se volteó la cámara, no sé por qué. Ja. Ahí está. Esto se volvió loquillo. Okay. 1, 2, 3, 4. Ahora 7 varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora
cuadritos, que eran 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora 4 varetas y terminamos el lado número 14. Vamos por el 15. Ahí va, como que vamos rápido, ¿no? Vamos por 4 varetas, 2, 3 y 4. A ver. Terminamos esta. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuadritos nuevamente. 4 varetas, cuadrito 4. 11 cuadritos primero. Estamos trabajando el lado 15. Ahora 4 varetas, 2, 3, 4. Ahora cuadrito 4 varetas. Okay. Ahora estamos aquí. Ahora 2 cuadritos, 4, cuadrito 4. Y cuadrito 4 otra vez, miren. Primero, 2 cuadritos, 4, cuadrito 4, cuadrito 4. Vamos. Primero 2. Cuadritos. 1 y 2. Ahora 4 varetas, 2, 3, 4. Ahora cuadrito 4 varetas, 2, 3, sí, 4. Cuadrito 4 varetas nuevamente. Eran 3 veces 4 varetas. 1, 2, 3, miren. 1, 2, 3. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos y 4 varetas al final.
8 y 9. Ahora 4 varetas. Así. Y terminamos que el 15, el 16, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a realizar apenas el 16. Le doy vuelta. Realizamos las 4 varetas ahorita. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos y 7 varetas. 4, 9 y 7. Vamos. Salte. Mi gallina se quiere meter. Usha. Shh. Yo creo que anda buscando dónde poner su huevo. Le hice como un nido acá afuera en la terraza, pero no le gusta. Lo pone siempre donde quiere. Qué bárbara. Y ahí viene para adentro. No, sí que eres traviesa. Vete. Vete. Salte. Salte. La tosa. Haces mucho ruido. Es que encontró el botecito donde tengo el maíz. Y lo está mueve y mueve. ¿Por qué no te sales? Déjenme sacarla. Ya la saqué a la escandalosota. Ok, deben de ser 9, 3, 6, 9. Ahora 7 varetas. Bien, aquí ya se está formando lo que es la flamita de las velitas. Les muestro. Ay, se cambió la foto. Estas flamitas. Ok. Estamos aquí. Ahora vamos a realizar cuadrito, 7 varetas nuevamente y 3 cuadritos. Cuadrito 7. Cuadrito. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ahora 3 cuadritos. 1. 2 y 3. Ahora 4 varetas y 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, 4 varetas y 12 cuadritos. Siete, no digo, seis, faltan seis, siete, ocho, nueve, diez,
11, 12, ahora 4 varetas. Okay. Le damos vuelta. Dos, tres y cuatro. Y veamos qué sigue, princesas. Es un camino de mesa mediano, ¿eh? Relativamente buen tamaño, mediano. ¿Saben qué siento? Que para lo ancho, si le ponemos otra nochebuena, va a quedar como muy larguito y poco ancho, o sea, delgadito. Entonces, bueno, ya le vamos viendo, ¿no? El de ustedes, revisen el de ustedes también. Si lo ven muy angostito, luego no, siento que no va a ser recomendable la nochebuena, porque va a quedar una tirita larga, como orillas. Mejor ahorita le vamos viendo. Ok. Que así luce bonito también. Vamos a trabajar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. El lado 17. Ok. El lado 17. Vamos a colocarle ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 10 cuadritos. 2, 4, 6, 8, 10. 4 varetas y 3 cuadritos. 10 cuadritos.10, así. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora 4 varetas. Y 3 cuadritos. Veamos. Ahora 4 varetas nuevamente, cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 16 varetas, ok. 4, cuadrito, 16. Cuatro varetas. Cuadrito, 16 varetas. Dieciséis. Y aquí ya se va formando más la velita. Ya su flama y vamos comenzando la vela. Está, miren.
Bueno, también ya comenzamos aquí, estas orillitas chiquitas de esta. Bien, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos y 4 varetas. Las del final. Nueve cuadritos, ahora cuatro varetas. Así. El lado 17, vamos por el 18. Dos, tres. Cuatro varetas. Ay, casi se cae mi gancho. Ok. Veamos qué sigue. Ok. Pues igual nueve cuadritos, miren. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve y 16 varetas. Cuadrito. 16 varetas. Okay. Vamos con 9 cuadritos primero. Ocho y nueve. Ahora 16 varetas. Dieciséis. Ahora cuadrito. 16. Dieciséis. Ahora sí se cayó mi gancho. Bien. Déjenme ver qué sigue. Ahora uno, dos, tres cuadritos y cuatro varetas. Y después uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadritos.
Okay, 3, 4 varetas y 6. 3 cuadritos. Ahora 4 varetas. Ahora 6 cuadritos. Ahora 4 varetas, las del final. Vamos por las del principio. Le damos vuelta. Dos. Tres, cuatro. ¿Qué tal, eh? Ahí va. Bien bonito. Este gancho traviesito. Ok, ahora, ¿qué sigue? Estamos aquí. Déjenme contar porque otra vez se me perdió la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Vamos a trabajar la 19. Y vamos a colocar ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7 cuadritos y 7 varetas y cuadrito. 7 cuadritos, 7 varetas. Vamos. Siete cuadritos, siete varetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Ahora, cuadrito 16, cuadrito 16 varetas. Vamos, son lados bien fáciles, ¿a poco no? Cuadrito 16 varetas. Hermosas, les quiero hacer una invitación a ver el canal de una amiguita muy querida que tengo. Se llama espérenme, tejiendo con Reina, no, crochet con Reina. Crochet con Reina se llama. Ella tiene muchas orillas hermosas. Yo no me he especializado mucho en orillas, tengo pocas en mi canal. Tengo mucho proyecto de cuadros y caminos de mesa y así, pero orillas no tengo muchas. Y ella sí tiene muchas diferentes, muy bonitas. Para que si ocupan alguna orilla pequeña o grande, ella tiene muchos motivos. Ok, cuadrito 16 otra vez. Sí, se llama Crochet con Reina. Es que antes se llamaba Tejiendo con Reina, creo. No, tenía otro nombre, pero ahora se llama Crochet con Reina.
A mí me encantan sus orillas, se los juro. Porque agrega de así de una sola vuelta, pero también de animalitos. De vuelta y vuelta y así. Es muy versátil ese canal en cuestión de orillas. También tiene uno que otro cuadro motivo. Se anda moviendo el equipo. Ustedes no se espanten, es el equipo. No se me vayan a marear. Ok, 16 varetas nuevamente. Ahí van quedando las velitas, ¿ven? Bonitas, bonitas. Ahora estamos aquí, aquí, aquí. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos y 4 varetas. Nueve, ahora cuatro varetas. Le damos vuelta y coloco cuatro varetas. Okay. Bien. Estamos. Okay, aquí. Ahora vamos a colocar cuatro cuadritos, cuatro varetas y cuatro cuadritos. Okay. Vamos en el lado 19 y vamos a trabajar ahora el 20, princesas, okay. El 20. Vamos. Cuatro cuadritos. Creo que me estaba saliendo de ángulo de cámara. Cuatro varetas ahora. Ahora cuatro cuadritos nuevamente. Veamos, ¿qué sigue? Pues 16 varetas, cuadrito 16 y 7, cuadrito 7 varetas. Primero vamos con las primeras 16. Dieciséis ahora, cuadrito, 16.
16, ahora cuadrito 7. Así. Ahí van las velitas. Ahora, dos cuadritos, cuatro varetas y cuatro cuadritos. Dos cuadritos. Cuatro varetas. Cuatro cuadritos ahora y cuatro varetas del final. El lado 20, princesas. Hermosas, cuando los videos pasan de la hora y media, me cuesta mucho trabajo subirlos. Entonces lo que vamos a hacer, princesas, es pasarnos a otra segunda parte. Esta es la primera parte y nos vamos ahora a la segunda parte en el siguiente video. Déjenme ver cuántas vueltas o cuántos lados faltarían. Estamos aquí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, vamos a hacer otras dos o tres más. En fin, que son cortos los lados. Que cerramos el 20, ¿no? Vamos por el 21. Ok. Estamos aquí. Ahora vamos a realizar 4 cuadritos, 7 varetas, 4 cuadritos. Pero primero las 4 varetas. Estamos con el 21. Lado 21. Y es que ya cuando me acerco muy a las 2 horas, me cuesta mucho trabajo, mucho tiempo subirlo, princesas. Ok, 4 cuadritos. Ahora 7 varetas. Y 4 cuadritos nuevamente. Siete. Ahora 4 cuadritos. Así. Veamos. Ahora 16 varetas, cuadrito, 16 varetas otra vez y 2 cuadritos.
Es que no sé por qué pensé que eran 15, pero no, sí son 16 las que había realizado. Cuadrito 16 nuevamente. Ahora dos cuadritos. Uno y dos. Veamos qué sigue. Aquí vamos a comenzar follajito. Bueno, ya habíamos comenzado aquí con estas cuatro varetas. Ahora vamos a realizar 13 varetas y cuatro cuadritos. No, espérenme, no son 13. 1, 2, 3, son 10. 10 varetas. 10. Estamos trabajando el lado 21. Cuatro, seis, ocho, 10. Ahora cuatro cuadritos. Y cuatro varetas ahora. Aquí me cuesta trabajo en la cadenilla. Ok. Bien. 21. Vamos a darle una más. Para que sean 22 lados. 4 varetas. Y veamos. Ahora cuatro cuadritos, otra vez, cuatro varetas, cuadrito 7. Cuatro cuadritos. Es el lado número 22. Cuatro. Así. Ahora cuatro varetas. Cuadrito. Siete varetas. Estamos aquí. Cuadrito, 16 varetas, cuadrito 16 y dos cuadritos. Cuadrito.
16 varetas. Espérenme, déjenme acomodar el equipo. Siento muy encogido. Ay, ahí estoy. Moví el equipo un poquito, hermosas. Y luego pega un poco de sol. A ver si me ven bien. Ahí ya, creo que mejor, ¿no? Ok, 16 varetas. Son errores, detalles técnicos. Ustedes disculpen. Dieciséis, ahora cuadrito. 16 varetas nuevamente. Bien, ya se ven bonitas las velitas, tampoco no. Y aquí pues ya empezamos follajito. Hay dos cuadritos todavía, ¿no? Vamos. Uno. Y dos. Ya estamos culminando el lado 22, hermosas. Ahora... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 16. No. 13 varetas. 2 cuadritos. 4. Y cuadrito. 13 varetas. Dos cuadritos. Cuatro varetas. Y cuadrito. Y cuatro varetas, que es para terminar. Hermositas, pues me dio gusto estar en esta ocasión con ustedes. Ustedes disculpen la hablantina que soy, parlanchina. En el siguiente video trataré de no ser tanto, les prometo. Ustedes disculpen nuevamente. Y pues Dios me las colme de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Y así es como va quedando de bello, ¿ven? Supongo que ustedes también. Me agrada que queda finito. Con hilo delgadito queda muy finito. Miren. Pues ahí va, así. Hermosas, nos vemos. Dios me las cuide. Bye, bye.